Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mohamed pone los pies sobre la tierra y ya piensa en su partido contra Toluca FC. El director técnico Antonio Mohamed del conjunto de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX salió a pedir calma y poner los pies sobre la tierra tras su victoria frente al Atlético de San Luis en las acciones de la jornada 14 del presente torneo Clausura 2023. El entrenador argentino habló frente a los medios de comunicación al terminar el partido en el Estadio Universitario, donde destacó que todavía les queda mucho por mejorar y ya piensan en su partido frente al Deportivo Toluca de Ignacio Ambriz de la próxima jornada 15. Siempre ganar es lo más importante. Tenemos que mejorar en muchos aspectos. Empezamos perdiendo a los 30 segundos. Debemos seguir trabajando mucho para mejorar. Debemos prepararnos para el partido frente al Toluca, fueron las palabras del técnico. Antonio Mohamed reconoció que es un triunfo muy importante el de Pumas UNAM frente al Atlético San Luis, pero aún queda trabajo por delante ya que se encuentran afuera de los puestos del repechaje, por lo que deben buscar la victoria en su visita al Toluca FC. Todos están comprometidos, con ganas de estar. Hoy no estamos para ver nombres o respetar jerarquías, sino para los que están mejores, y eso haremos. Respetar la justicia deportiva, puntualizó sobre el trabajo de sus jugadores en la cancha. Por otro lado, Ignacio Ambriz elogia a Thiago Boulpi tras triunfo ante Club Puebla. El portero Thiago Boulpi volvió a demostrar ser uno de los grandes líderes en los Diablos Rojos del Toluca, al colaborar con un gol y con sus intervenciones en el sufrido triunfo sobre la franja del Puebla, en el inicio de la jornada 14 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023. Tras las acciones en el Estadio Cuauhtémoc, el entrenador Ignacio Ambriz destacó en conferencia de prensa la actuación del arquero brasileño ayudando a encaminar a los mexiquenses a sumar 3 puntos más en el semestre. Si fuéramos exigentes, creo que Puebla nos pudo haber empatado y quien se lleva la noche es Thiago. Con buenas atajadas, mete un penal, entonces es una noche redonda para Thiago y lo rescatable es que sumamos 3 puntos que nos permite estar en el segundo lugar general, comentó. Además, el técnico mexicano se sinceró que haya sufrido los Diablos Rojos del Toluca para lograr un importante resultado en condición de visitante ante la franja del Puebla, resaltando la importancia del triunfo. Importante siempre es ganar y más 3 puntos que nos mantienen en segundo lugar de la tabla general y después puedes encontrar momentos de partido donde el equipo juega por muchos lapsos muy bien pero después terminamos sufriendo, expresó. Por último, el top 4 de la Liga MX sella su pase a postemporada. Ya hay 4 equipos con boleto garantizado a la ronda final en la lucha por el título: Monterrey, Toluca, América y León, quienes cerraron la fecha 14 ubicados en ese mismo orden entre los primeros lugares de la tabla general y encarrerados a evitar el repechaje. Gracias a una combinación de resultados, la jornada 14 agregó a otros 3 invitados a la siguiente ronda: Toluca, América y León, quienes oscilan en un rango entre los 26 y 28 puntos. Los Diablos Rojos lograron el boleto tras su victoria como visitantes en Puebla. Los Escarlatas solo han registrado una derrota en sus últimos 9 partidos y son el tercer mejor visitante del torneo con 14 puntos, solo detrás de los 15 de Chivas y los 16 de Monterrey. El entrenador choricero, Ignacio Ambriz, aplaudió que su equipo llegara a 28 puntos y superara lo hecho en la fase regular anterior, la de la Apertura 2022, donde sumaron 27. Sin embargo, en ese semestre fueron subcampeones, por lo que aseguró que todavía queda camino por recorrer sin caer en excesos de confianza. Sabemos de antemano que viene mes y medio de trabajo duro. Tenemos que pensar primero en que hay que cerrar en ese cuarto lugar, rebasan los 27 puntos del torneo pasado. Esperamos quedar bien posicionados en esos 4 lugares, comentó Ambriz. A falta de 3 juegos, Toluca tiene el calendario más accesible, quedando los juegos ante Pumas, Necaxa y Juárez.